ahora. 9:44, tal como ocurrió en el día de ayer con un conductor que fue asesinado en una encerrona en la autopista Costanera Norte, también durante esta tarde, pero en la comuna de Talcahuano, una persona murió baleada también en un intento de encerrona. Consuelo Vidal, ya te vemos allí en imágenes, tienes más información sobre el tema. Así es, hola, muy buenas noches. Un hecho que ha conmocionado aquí en el sector de Talcahuano, estamos específicamente en el sector de Tierras Coloradas, un sector bastante tranquilo por lo que nos mencionaban vecinos, y donde una persona perdió la vida, esto tras una situación, una especie de encerrona que se provocó a eso de las 10 para las 6 de la tarde acá en Talcahuano, a plena luz del día. Estamos con el subprefecto Óscar Alvarado, de hecho de la Brigada de Homicidios, que nos va a comentar un poco más de cómo fue la dinámica de estos hechos. Subprefecto, si nos puede comentar un poco de lo que usted ya nos estaba conversando hace unos momentos, de cuál fue la dinámica, cómo se generó esta situación. Buenas noches. Bueno, como ya lo dije, preliminarmente en este caso la Policía de Investigaciones, a través de su Brigada de Homicidios y la Autoridad Criminalística Regional, realizan el trabajo de sitio del suceso por el delito de homicidio con arma de fuego, el cual afectó a una persona de 68 años de edad. Preliminarmente señalar que, y conforme al trabajo que han realizado los detectives en el sitio del suceso, así como el principio de ejecución, se determina que la víctima se desplazaba a su domicilio en compañía de su esposa cuando son abordados por sujetos desconocidos, quienes le habrían disparado. Pese a que la víctima en este caso resultó lesionada, logró llegar hasta su domicilio, que se encontraba cercano al lugar de la agresión, y siendo posteriormente trasladado hasta una clínica donde lamentablemente fallece producto de la gravedad de sus lesiones. También, como ya se señaló y ustedes han podido registrar, se levantaron indicios balísticos a través de nuestro laboratorio de criminalística para ser analizadas posteriormente. Eso es lo que manejamos preliminarmente. Como le digo, es un hecho que ocurrió hace poco. Se está también trabajando el vehículo en el cual se desplazaba la víctima, y además trabajando los detectives el levantamiento de imágenes que han sido registradas por cámaras de seguridad. ¿La persona que lo estaba acompañando sufrió alguna lesión? ¿Tiene alguna de esa información? ¿La esposa? Preliminarmente manejamos información que ella no se encontraría lesionada. Y en el lugar, ustedes me comentaban, se encontraron balas no percutadas. ¿Algo más que pudieron encontrar además en este lugar? No, solamente el trabajo pericial que se está haciendo por nuestro laboratorio, y toda la evidencia, indicios balísticos se encuentran en el lugar, van a ser remitidos al laboratorio para su pericia posteriormente. ¿Se sabe quién es la persona que falleció aquí tras esta situación? ¿Se tiene conocimiento de cuál sería la identidad? Sí, efectivamente, ya la identidad la manejamos nosotros como Policía de Investigaciones. ¿Se puede entregar? ¿Se puede? No. Esa es entonces la información que nos pueden entregar desde la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Reiteramos, un hecho que ha causado conmoción acá en la comuna de Talcahuano, específicamente en el sector de Tierras Coloradas, un sector residencial bastante tranquilo, que hablábamos con personas que de hecho minutos antes de que se registraran estos hechos pasaron por acá con su familia, con niños. Mencionaban que este sector además se llena bastante de personas, sobre todo los fines de semana, y que minutos después es que ocurre esta situación donde habían intentado asaltar a esta persona acá en Talcahuano, en el sector de Tierras Coloradas. Cualquier información que tengamos, avances, estaremos atentos a cualquier información que se pueda presentar. Claro, Consuelo, una información que impacta, porque ayer a esta misma hora también en el Noticiero Central dábamos cuenta de un hecho muy similar en la Costanera Norte, en la autopista que atraviesa nuestra capital, con una persona de 62 años que murió asesinada ahí en la autopista, y hoy este hecho similar que involucra a una persona de 68 años que también muere luego de un intento de encerrona en otra autopista, esta vez en el sur de nuestro país. Por supuesto, volveremos contigo más adelante en la medida que tengamos más información. Gracias por este reporte. Buenas noches.